todos. Esto es el LAMC, Latin Alternative Music Conference en Nueva York, para Puerto Rico Indie. Este es Javier Damiano y estoy con Rita Indiana. Un saludo a los muchachos de Puerto Rico. Un saludo, Puerto Rico. Bueno, Rita, una de las primeras preguntas que yo siempre hago, ¿qué pudimos ver en el stage? Lo nuevo de Rita. A los ojos míos, mucha gente bailando, mucha gente con calor. Esta hora es un poco complicada para bailar, ¿tú no crees? Porque hay como mucho sol, la gente como que mira, se cansa y se marea bien rápido. Nada, fue bonito, fue bien bonito, una experiencia bien bonita. Pues Rita, nosotros sabemos tu fase como músico, como compositora, pero queremos hacer una pregunta también en tu fase de escritora. Una de las preguntas es, ¿cómo ha intervenido tu escritora, tu escritura como novelista en tu escritura como compositora? Pues yo creo que haber venido a la literatura pues me facilitó mucho. Tú sabes que uno hace muchos ejercicios. Después que tú escribes 150 páginas, ¿no? Se te hace más fácil escribir 5 líneas, 6 líneas que para una canción. O sea, estás un poco más pulido. Entonces, lo de las canciones es distinto porque es muchísimo más de improvisar para mí. O sea, lo de un libro es como lo preparo, investigo, voy armando como el monstruo poco a poco y luego escribo. Con las canciones es como que puedo estar aquí tirada contigo en un picnic o lo que sea y de repente empiezo una melodía, y ahí entonces empiezo a improvisar la letra encima de la melodía esa y surge una historia por ahí. Entonces, tus dos libros, La Estrategia de Chochueca y Papi, son bien difíciles de conseguir actualmente. ¿Tienes planes de reeditarlo cuando tengas tiempo? ¿Cómo lo podemos conseguir a través? Mira, hay una reedición que se hizo ahora para la Feria del Libro, pero está en Santo Domingo. Una edición así bien low budget para el mercado dominicano. El libro Papi, la novela en particular, va a salir en septiembre en España con una editorial española, Periférica. O sea que se va a poder comprar por la web más barata que la que anda por ahí. De colección, que yo no sé quién es el ladronazo que lo está vendiendo tan cara. Sí, lo vi en La Estrategia de Chochueca ya es otro cuento, eso viene por ahí. Okay. Entonces, cuéntanos la historia detrás de la canción Maldito Facebook. ¿Cómo ha sido tu relación con el internet y los medios sociales? Y ¿cómo ve el internet como medio de expresión? Pues lo de Facebook fue justo cuando estaba empezando con el proyecto en Santo Domingo, que estaba súper juquia con Facebook, así súper adicta prácticamente al Facebook y a MySpace, y a cuando MySpace era algo que no estaba tan desprestigiado, porque por ahí yo estaba moviendo la música, además de YouTube. Entonces era, yo prácticamente me pasaba casi todo el día ahí, y entonces un amigo que se llama Carne Gato, que es el dueño de la canción de Maldito Facebook, hizo un beat y empezamos a relajar ahí, a improvisar como que chistes encima del beat sobre Facebook, porque él también tenía tremendo, estaba enganchadísimo también. Ya no tengo Facebook desde hace casi un año. Ya se acabó. Sí, se acabó. Entonces, también quiero preguntarle una pregunta que hacemos mucho en el blog. ¿Cómo has visto también la gesta de las redes sociales y la proliferación de tu música? Pues yo tengo nada, obviamente, proyectos como el mío tienen mucho que agradecerle, o sea, su popularidad a las redes sociales y al internet en general, porque esto se movió antes de yo, ya al año que esto estaba reventándose en Santo Domingo, yo no tenía disquera ni nada, y era porque se estaba moviendo de mano en mano a través de las redes. La pregunta, ¿cómo encuentras la escena independiente de República Dominicana y en comparación a que tuviste en Puerto Rico también y estado en Nueva York? ¿Qué diferencias has visto en cuestión de la escena independiente de República Dominicana y qué proyectos, que tú sepas, tenemos que estar escuchando desde ahora? Bueno, en Santo Domingo pasa algo, o sea, ha habido como últimamente una pequeña explosión de cosas, no solamente en la música, sino también en las artes gráficas y en el arte contemporáneo, en el arte urbano más bien, pero con el advenimiento del internet, porque nosotros estábamos súper aislados y súper atrasados. Yo creo que seguimos un poquito atrasaditos en relación a Puerto Rico, porque Puerto Rico tiene, por ejemplo, una cultura de graffiti súper cabrona, que tiene inmensa y más vieja en un sentido. Te digo esto, me preguntaste sobre la música, porque creo que está todo relacionado. En Puerto Rico hay una escena independiente, a mi entender, muchísimo más
grande que en Santo Domingo, porque es más vieja, porque siempre han estado pasando cosas y tenían acceso a otro referente que nosotros no teníamos, por cuestiones económicas y sociales, ¿no? Okay, hay un proyecto con Calle 13, según escuchamos. ¿Cómo va eso? Va bien, estamos trabajando. Es una película que estoy coescribiendo con Noelia Quintero Herencia, que es la directora de los dos videos, La Hora de Volver y El Juidero. Y nada, estamos metiéndole mano a eso. Okay. El Marlo tiene una pregunta. Yo tengo una pregunta. Me acerco. Bien. Ahorita hablaste de que cuando compones una canción como que se te entra la melodía y la canción como fluye, por decirlo así, que te ataca la musa. Pero entonces, ¿cómo llegas al punto? Porque nota que en tus composiciones hay como que citas a estos otros grandes músicos que de alguna manera te influenciaron, creo yo. Es como Bob Marley, he visto a Rubén Blades, y claro está Patti Smith. Así que me gustaría saber cómo tú llegas a eso. ¿Eso simplemente surge también? Eso surge también porque es como cuando tú estás hablando, que tú dices, tú sabes, como dijo fulano. Es así, no es una cita más que cover, es un quote. Entonces, ahora, ¿hacia dónde quieres encaminar Rita Indiana y los Misterios? ¿Qué podemos esperar ahora? ¿Música nueva o Rita Indiana va a incursionar en otra cosa? Pues Rita Indiana ahora se va a enfocar un poquito en la literatura de nuevo y en otras cosas, en otros proyectos de carácter personal. Y nada, vamos a ver qué pasa ahora después de eso. Dos preguntas más suaves. ¿Qué hay en el iPod de Rita Indiana en estos momentos? ¿En el iPod? No tengo iPod. ¿No tienes? No tengo iPod. ¿O qué Rita Indiana ha estado escuchando últimamente? Últimamente estoy oyendo un grupo de los 70 que se llama War. Y escucho mucha radio, mucha música clásica en la radio. Soy como los viejos, de verdad. Te lo juro. Entonces, la canción Skateboard, escucho por ahí de Kennedy. Yo te pregunto, si en un ring estuvieran Yellow Biafra y Ian McKay de Minor Threat, ¿quién más? Henry Rollins, ¿quién gana? Yo creo que gana Yellow Biafra. Yo creo que gana Yellow Biafra, nada más que, sí. Pero es porque me gusta más, no porque los otros sean más rough ni mejores. Yo, o sea, de verdad que sí. Bueno, yo creo que esto ha sido todo. Rita Indiana, te agradecemos esta entrevista. Digo, Henry Rollins está, bueno, van feo con Henry Rollins, ahora que lo pienso. Pero por actitud ya lo voy a Fra. Bueno, última pregunta. Yo estoy leyendo este libro, se llama Our Band Could Be Your Life. Our Band Could Be Your Life. Y estas bandas como Minor Threat, Minutemen, ellos buscaron, pelearon mucho con buscar su identidad musical. Ese fue el caso de Rita Indiana. Repíteme la última parte que es. Ellos pelearon mucho por buscar la identidad musical. Uh-huh. ¿Quiénes somos yo como banda? Exacto. Rita Indiana. ¿Cómo surgió eso en cuestión de que, ok, Rita Indiana yo creo que suena esto? Porque ahora digo, muchas veces yo tengo amistades que le presento a Rita Indiana y digo, ¿a qué suena Rita Indiana? Y yo digo, Rita Indiana suena a Rita Indiana. ¿Cómo tú lograste eso? Yo creo que es como precisamente no querer parecerte a nadie, tú sabes, como que okay, yo puedo citar algo, yo puedo decir, ah, mira, esto me gusta este color de esta cosa, pero no hay mucha música en nuestros países, sobre todo, que se hace es como cloning ahí todo el tiempo. Estamos haciendo reggaetón, pues vamos a sonar como el que está pegado en el reggaetón. Estamos haciendo salsa, pues como el que está pegado. Así que hay que hacerte. Hay gente que va al estudio y dice, mira, yo a un productor le dice, yo quiero un disco como Fulano de Tal, es como un Burger King, tú sabes. Pero eso pasa en el ámbito independiente también, que de repente tú tienes en nuestro país un abanico de todas las bandas que hay en Estados Unidos, Inglaterra, Australia, que suenan igual que tú, el clon de tal, el clon. O sea, yo no quería eso, yo empecé a hacer, inventar vainas que sonaran como a mí me gustaría que algo se escuchara. Y ahí salió el sonido mío. Por último, ¿cuándo te podemos ver en Puerto Rico otra vez? Bueno, pues eso no lo sabemos todavía. Pero pronto, pronto. Yo me imagino un concierto de Rita Indiana y Orquesta El Macabeo. ¿Has escuchado Orquesta El Macabeo? Sí, Macabeo me encanta. Me gusta mucho. Mira, eso es algo que puedo recomendar. No es de la escena independiente dominicana, pero puertorriqueña sí. El Macabeo, creo que es lo mejor que he oído últimamente. Ah, bueno. Muchas gracias. Esto ha sido una exclusiva para Puerto Rico. Rita, ¿quieres enviar un saludo a la comunidad de Puerto Rico e India?
Un saludazo a la gente de Puerto Rico, que es mi segunda patria. y nada, yo soy Rita Indiana y esto es Indie Puerto Rico Indie.com.